Y seguimos contigo. Ay, Janea. Al profesor Salvador. Seguimos con ustedes. Recuerden, este es el festival virtual de bienvenida. Y hoy vamos a tener Tai Chi Chi Kun. Wow. No lo practicaron, entonces Nos acompaña el profesor Sean Dillon. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver hoy? El día de hoy vamos a ver los 6 ejercicios de Tai Chi Chi Kun para la salud y la longevidad. Es una serie muy sencilla de hacer. Toma tiempo coordinar todos los movimientos. Si en algún momento te trabas, te sientes torpe, es normal, es todo un proceso, no te preocupes. Súper, recuerden, el profesor Sean nos va a acompañar miércoles y viernes, ¿cierto? Lunes, miércoles y viernes. Si tienen preguntas, pónganlas en los comentarios y hasta el final vamos a dar los saludos, las respuestas y entonces te dejamos, Sean. Okay. Sean Dillon, Tai Chi. Gracias. Solo quiero agradecer a Valentín Albarrán, que fue muy visionario y gracias a él estamos todos aquí. ¡Bravo! Y también en particular al doctor Domingo Vital. Él fue de las primeras personas que quiso su clase de Tai Chi Chi Kun para ayudar a su equipo. Y pues gracias a él estamos hoy aquí. Entonces, pues a ellos dos y al doctor Varela también. Entonces, pues muchas gracias por invitarnos y por hacer que esto crezca tanto. Entonces, ¿tú vas a practicar con nosotros? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar con nuestro calentamiento. Repito, vamos a hacer los 6 ejercicios de Tai Chi Chi Kun para la salud y la longevidad, pero tenemos que activar un poco el flujo del chi por el cuerpo, ¿ok? Entonces, hay dos cosas que me gustaría si nos quieres saludar y nos estás saludando de otro lado de la República, por favor dinos, o de otro lado del mundo, por favor dinos desde dónde, eso sí nos gustaría mucho. Y lo otro es, si tienes preguntas, con todo gusto te las respondo. El sábado también hay clase y este sábado, por algunas preguntas de pronto fue difícil como seguir el flujo de la clase. Entonces, haz la pregunta y un poco antes de que termine, la clase te la respondo, ¿sale? Para no estar interrumpiendo. Entonces, pies juntos, mano derecha en puño, mano izquierda abierta, mano izquierda, derecha representa la marcialidad, mano izquierda el intelecto y la academia. El intelecto y la academia siempre están por encima de la fuerza. Y les digo, Tong Suamen Hao, todos ustedes estudiantes, hola. Y ustedes dicen, Lao Shi, maestro, Hao. Tong Suamen Hao, Lao Shi Hao. Y nos vamos a saltar el masaje taoísta porque el tiempo sí es un factor el día de hoy. Entonces, rotación al frente. Pásate para acá, Salvador, para que tengamos espacio los dos. Al otro lado. Al frente, arriba. Y estiramos hacia un lado. Y estiramos hacia el otro. A un lado. Y al otro. Muy bien. Centro, bajamos brazos, cuello. Cambio. Cambio. Y cambio. Centro. Volteamos a ver un lado. Al otro lado. Al otro lado. Y al otro lado. Centro. Hombros. Barbilla al cielo. Sin bajar los hombros, barbilla al pecho. Cielo. Pecho. Centro. Bajamos hombros. Rotación. Generalmente cuento, pero no quiero que te sientas presionado por girar tu cabeza a la misma velocidad que yo. Es posible que vayas más lento, es posible que vayas más rápido, no te preocupes, ve a tu propio ritmo. Shh.
Centro. Muy bien. Ahora, para empezar a activar nuestro chi, vamos a contar. Yo me voy a acercar. Esperemos que Salvador pueda ver para este, para que me pueda seguir. Y entonces, los chinos, todos los chinos hablan chino, pero unos hablan cantonés, otros hablan mandarín y hay muchos dialectos. Todo el chino se escribe igual, pero a veces tienen problemas al confirmar cantidades. Entonces, cuando están en el mercado o cuando están hablando entre ellos para estar de acuerdo con las cantidades, usan las manos y sí hacen estos movimientos. Entonces, vamos a contar del 1 al 10. Y 1. R, 2. San, 3. Su, 4. U, 5. Leo, 6. Chi, 7. Pa, 8. Io, 9. Sho, 10. Una vez más. Y 1. R, 2. San, 3. Su, 4. U, 5. Leo, 6. Chi, 7. Pa, 8. Io, 9. Sho, 10. Último. Ya no voy a contar en español, solo en chino. Y R, San, Ci, U, Leo, Chi, Pa, You, Sho. Al revés, Sho, Io, Pa, Chi, Leo, U, Ci, San, R, I. Eso, ¿salió? ¿No salió, Salvador? Más o menos. Ok, es una cuestión como de coordinación. ¿Conocen este ejercicio? Bueno, puede ser que lo logren, puede ser que no lo logren hoy. Ese tipo de cosas, la coordinación fina se trabaja, entonces no se preocupen. Ok, sí, siguiente ejercicio, vamos a hacer algo que se llama checar. Entonces, el ejercicio en sí es separar, es un ejercicio de Qigong muy famoso que se llama separar el cielo y la tierra. Entonces vamos a levantar un brazo, vamos a bajar el otro, vamos a girar hacia el lado del brazo que está abajo y vamos a ver atrás y luego checamos talón contrario. Centro, flexiono, arriba, volteo a ver atrás y luego checamos talón contrario. Ahora, si tienes problemas de hombro, que es muy común, no tienes que levantar tu brazo hasta arriba. Lo puedes levantar hasta aquí y haces tu giro. Ahora, si puedes evitar que a la hora de girar dobles tu cintura, trata de evitar esto, solo gira y luego checo talón contrario, ¿sale? Continuamos. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Me voy a hacer un poquito para atrás porque la imagen queda... Estoy desaforando la imagen. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Último par. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Manos al frente y bajamos. Exhalar. Entonces, de pronto preguntan, ¿qué es el Tai Chi? ¿Qué es el Qigong? El Tai Chi es un arte marcial, surge como arte marcial y todos sus movimientos son de defensa y ataque. Es un arte marcial que ha sobrevivido la prueba del tiempo por sus movimientos suaves y lentos. Esto es lo que ha pasado. Ahora, el Qigong es un generador de salud. Qi, energía, con trabajo. Trabajo, energía. Entonces, si a partir de la respiración, la concentración y el movimiento, vamos a lograr un flujo sanguíneo óptimo que va a estimular nuestros órganos internos
y eso va a generar una sensación de bienestar emocional, física y mental. Entonces, a partir del trabajo y de tu práctica diaria, te vas a empezar a sentir mejor. No es que lo hagas una vez y ya estás en el cosmos taoísta, ¿ok? Entonces es la práctica y el trabajo de todos los días lo que te va a llevar a otro lado. Entonces, ahorita solo por la cuestión de tiempo estoy calentando como los básicos y luego para enfocarnos a la serie del día de hoy, ¿ok? Entonces, relajamos rodillas, trata de que en todo momento tus rodillas no estén tensas, que no estén hasta acá, se relaja, y cadera, y R, San, C, U, Leo, Chi, Pa, Iu, Sho, al otro lado, y R, San, C, U, Leo, Chi, Pa, Iu, Sho. Eso. Muy bien. Ahora, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de equilibrio. Si te cuesta trabajo el equilibrio, puedes tomar una silla y recargarte en ella y tenerla aquí. También puedes sostenerte de un muro. Lo importante en nuestra práctica es que sea segura. Ajá. Esto es para generar salud. Entonces queremos mantenernos en el lado seguro. Ahora, cuando nos paramos sobre una pierna, es muy común que tensamos la rodilla de apoyo. Al tensar la rodilla de apoyo, tenso mi cadera, aquí mi ingle, y entonces estoy jugando con mi equilibrio por todos lados. Entonces te voy a pedir que relajes la rodilla, eso va a relajar tu cadera, y entonces la cuestión de equilibrio va a ser más fácil de lograr, ¿sale? Entonces, Salvador va a usar una silla en dado caso de que no la necesite. No, está bien, está bien. Como les digo, pueden usar su silla. Solo les muestro cómo puedes poner tu silla aquí, ¿sí? ¿Ok? Puedes, y si no, como insisto, puedes utilizar... hoy no vamos a usar silla, pero les prometo que la próxima clase sí. Y si no, puedes utilizar la pared, ¿sale? Entonces, todo el peso en una pierna, levantamos la rodilla opuesta y tobillo. I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Si sientes que pierdes el equilibrio, baja tu pie y vuelve a empezar, no te preocupes. I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Tobillo y rodilla. I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado, I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Eso, muy bien. Asentamos todo el peso sobre la otra pierna. Este tobillo todavía no tiene toda la fortaleza que debería, entonces es posible que baje, pero levantamos la otra rodilla y tobillo. I, R, San, Su, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado, I, R, San, Pa, Yo, Sho. Tobillo y rodilla. I, R, San, Su, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Y al otro lado. I, R, San, Su, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Eso. Muy bien. Entonces, nuestros ejercicios de calentamiento básico fueron contar, checar, y con este de la pierna le llamamos escribir. Debería yo pedirles que escriban su nombre con el pie, ¿ok? Entonces, eso va a ser nuestro calentamiento por hoy y vamos a darle continuidad a la clase con los 6 ejercicios de Tai Chi Chi Kung para la salud y la longevidad como nos los trajo el maestro Peng Yulian. Entonces, pies juntos. A veces esto de la cámara, yo siempre pienso que estoy en espejo a ustedes. Entonces, asientas todo tu peso sobre la pierna derecha y abres pie izquierdo. Levanto talón, punta, asiento, punta, talón y bajamos. Ahora te voy a pedir, esta postura trata de sostenerlo a lo largo de la clase. Si te cansas, te puedes sentar. Si te cansas, también puedes tensar tus rodillas un ratito, ¿ok? Debemos de trabajar nuestro Tai Chi Chi Kung al 70% de nuestra capacidad. No queremos ir a nuestra clase de Tai Chi así 50% flácido.
¿Sí? No exceso, no insuficiencia. No seas flácido y tampoco seas tenso, ¿ok? Entonces, trabaja en tu 70%. Si llegas al 90-100, entonces puede ser que mañana te levantes adolorido y también queremos evitar eso, ¿ok? Entonces, el 70% en 3 meses va a ser tu 100% de hoy y eso va a hacer que todo tu chi vaya creciendo, ¿sale? Entonces, pies a lo ancho de los hombros, rodillas relajadas, en todo momento rodillas relajadas. Ahora, vamos a llevar nuestro peso hacia la bola del pie, pero no queremos que solo sea el pecho y no queremos que solo sea la cadera. Queremos llevar todo nuestro peso junto, ¿sí? Ahí es donde los tendones están más listos para accionar, ¿ok? Entonces, coxis hacia abajo, procura que no se te salga como pato, coxis hacia abajo, y quiero que sientas la sensación de que se te esté estirando toda tu espalda baja, ¿sí? Sin que te pase esto, ¿ok? Que sea excesivo. Entonces, coxis hacia abajo, ten la sensación de extender tu espalda baja, elonga tu espalda, y ahora también queremos ser como un globo y queremos separar nuestras escápulas sin que haya tensión en los hombros. Ajá. Así como lo está haciendo Salvador, lo está haciendo bien. Y en la medida de lo posible, si puedes imaginar que tienes una pelota de ping-pong debajo de tus axilas, que no se te colapse, ¿sí? Para que el chi pueda fluir. Ahora, vas a elongar, vamos a mover los brazos, pero vamos a elongar desde las yemas de los dedos. Quiero que imagines que tus yemas de los dedos son las que van a tratar de ir lejos y vas a mantener esta separación entre el omóplato derecho y el izquierdo, ¿sí? Y por último, elonga tu cuello e imagina que tienes una taza de té caliente sobre la cabeza. Entonces, si te mueves un movimiento abrupto, te puedes quemar y eso es lo que queremos evitar. Movimientos suaves, lentos y con grasa, ¿sale? Entonces, levantamos brazos a la altura de los hombros, redondeamos, bajamos, flexionamos, recogemos pelota, la levantamos. Cuando las manos están frente al rostro, empujamos hacia arriba. Volteamos manos y las bajamos como si estuviéramos sumiendo una tabla en el agua. Redondeamos manos al final, postura inicial. Inhala. Exhalar. Inhalar. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente, pasa por el perineo. Inhalar, sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Lo mando hasta la planta de los pies al redondear mis manos. Eso, seguimos. Último. Eso. Bajamos. Eso. Y suéltelo tantito. Relajación se llama Fang Song. Soltamos. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Ahora, procura en la medida de lo posible, es muy común que de pronto nos tensamos, entonces trata de mantener tus hombros abajo, de mantenerlos abajo, y la otra es, no te preocupes si no te sale hoy, ¿sí? A mí no me salió la primera vez que lo hice, fueron muchas, muchas veces, entonces no te preocupes por eso. Ahora, lo voy a hacer de frente, pero quiero que lo veas de lado. Manos al frente a 45 grados, ejercicio número 2, abrir y cerrar. Manos al frente a 45 grados, dedos hacia el cielo, codos hacia abajo. Abrimos a lo ancho de los hombros, cerramos, flexionamos.
redondeamos de manera horizontal, imaginamos ligas entre los dedos, abrimos grande, cerramos, flexionamos. Palmas hacia abajo, postura inicial. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente, pasa por el perineo. Inhalar, sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Eso. Seguimos. Suéltenlo, Fang Song, relajación. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. ¿Sensación en tus manos? Poquita. Ok. No hacemos lo que hacemos para generar esas sensaciones, pero hay que estar conscientes de que están ahí, ¿ok? Entonces, ejercicio número 3. ¿Tú cómo vas de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Salvador tiene que ir a dar su otra clase en otro lado, pero nos está acompañando aquí en un esfuerzo de equipo. Entonces, el siguiente ejercicio se llama ofrecer la pelota. Primero lo vamos a hacer sin manos, es el movimiento, nos vamos a empezar a mover. Si quieres, te recomiendo que veas hacia de frente, Salvador, para que no te pierdas. Ajá. Entonces, todo el peso en la pierna izquierda, pivoteo pie derecho, pie izquierdo en punta y paso. Todo el peso en la pierna de enfrente, levanto el talón de atrás, bajo talón, flexiono rodilla, pivoteo pie izquierdo. Ahora, una vez que llega como a la esquina opuesta, transfiero mi peso. Es importante que no gires con peso, ¿ok? Entonces, una vez que ya terminó de girar, transfiero mi peso, todo el peso en la pierna izquierda, pie derecho en punta. Paso, todo el peso en la pierna de enfrente, levanto talón, bajo talón, flexiono rodilla, todo el peso en la pierna izquierda, pivoteo pie derecho, hasta que llegue a la esquina del lado izquierdo. Transfiero mi peso, punta y paso. Todo el peso en la pierna de enfrente, levanto talón, bajo talón, flexiono rodilla, pivoteo. Punta, paso. Todo el peso en la pierna de enfrente, levanto talón, bajo talón, flexiono rodilla. Ahora vamos a coordinarlo, pivoteo. Transfiero todo mi peso, vamos a coordinarlo con las manos, ¿listos? Círculo con los brazos a los costados, 1. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, 2. Las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota, 3. Y manos al frente, 4. Redondeamos manos al final. Y ahora, manos a los costados, 1. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, 2. Las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota, 3. Y manos al frente, 4. Redondeamos manos al final. Manos a los costados, 1. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, 2. Las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota, 3. Y manos al frente, 4. Redondeo manos al final. Manos a los costados, 1. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, 2. Las palmas se ven la una a la otra, recibir la pelota, 3. Y manos al frente, 4. Redondeamos manos al final. Ahora vamos a tratar de coordinarlo con la respiración. Manos a los costados, inhalar. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, exhalar. Recibir la pelota, inhalar. Manos al frente, exhalar. Manos a los costados, inhalar.
ofrecer la pelota, exhalar. Recibir la pelota, inhalar. Manos al frente, exhalar. Último par, manos a los costados, inhalar. Paso al frente, palmas al cielo, exhalar. Recibir la pelota, inhalar. Manos al frente, exhalar. Manos a los costados, inhalar. Ofrecer la pelota, exhalar. Recibir la pelota, inhalar. Manos al frente y bajamos, exhalar. Eso, y levantamos. Muy bien. Perfecto, fácil, ya vieron, Salvador, me consta que es la primera vez, me ha visto mil veces dar la clase, pero me consta que es la primera vez que lo hace, lo hizo muy bien, pero tampoco es fácil hacerlo, entonces si ese es tu caso no te preocupes, esta clase se va a quedar en línea, igual que la del sábado pasado, que es, lo vimos con un poco más de detalle, entonces puedes seguir esa misma clase, mi interés no es que aprendas mucho Qigong, sino que el que tienes lo tengas bien, porque el Qigong bien hecho te va a llevar, te va a generar mucha salud, ¿ok? Entonces, no es cuánto, sino cómo lo haces, y están los detalles, el secreto, ¿sale? Siguiente ejercicio, el siguiente ejercicio se llama acariciar la barba, y no te lo voy a dar completo porque hay un desplazamiento hacia las esquinas, y si presencial es difícil, entonces en línea no sé, puede ser como ruptura ahí cerebral, entonces para evitar ese caos, nada más vamos a hacer las manos. Se dice, había un personaje que se llamaba Peng Shuo, y que Peng Shuo vivió más de 700 años, y que la razón por la que vivió 700 años era por la manera en que se acariciaba la barba. Entonces, seas hombre, seas mujer, tengas barba, no la tengas, quiero que imagines que tienes una barba blanca larga, 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 y que no quieres que se te desaliñe y no quieres que toque el piso. Entonces, vamos a mover mano izquierda, vamos a cerrar como el dedo pulgar desde el dedo metatarso, no sé si este es metatarso, desde aquí para estimular el punto locum, ¿sale? Entonces, mano izquierda acaricia la barba, mano derecha acaricia la barba, ambos brazos, abajo y al frente. Y ahora, mano derecha acaricia la barba, mano izquierda acaricia la barba, ambos brazos, abajo y al frente. Y otra vez, mano izquierda acaricia la barba, mano derecha acaricia la barba, ambos brazos, abajo y al frente. Y mano derecha acaricia la barba, mano izquierda acaricia la barba, ambos brazos, abajo y al frente. Ahora respiración, mano izquierda inhalar, mano derecha, exhalar. Ambos brazos, inhalar. Abajo y al frente, exhalar. Mano derecha, inhalar. Mano izquierda, exhalar. Ambos brazos, inhalar. Abajo y al frente, exhalar. Último par. Mano izquierda, inhalar. Mano derecha, exhalar. Ambos brazos, inhalar, abajo y al frente, exhalar. Y ahora, mano derecha, inhalar, mano izquierda, exhalar. Ambos brazos, inhalar, abajo y al frente, exhalar. Bajamos, ok, entonces, recuerda, sé como pienso, ok, limpia, acaricia tu barba todos los días. Ok, y el siguiente ejercicio es de los más populares. La grulla vuela entre las nubes y se posa sobre un árbol. La grulla en sí es símbolo de longevidad en la cultura china, en la cultura tradicional china, y parada sobre un pino, más aún. Entonces, igual y es un poquito difícil de seguir, solo traten de hacerlo. Ahora, igual y no todos ustedes tienen el equilibrio, entonces va a haber un momento en el que vamos a levantar la pierna. Si sientes que no tienes el equilibrio, puedes dejar tu pie abajo. Recuerda, lo importante es que tu práctica sea segura, ¿ok? Entonces, mano izquierda, pierna izquierda. ¿Listas? ¿Listos? Y izquierda, uno. Derecha, dos. Alcanzo, tres.
círculo grande al otro lado, 4. Levanto el vuelo, 5. Y aterrizo, 6. Y derecha, 1. Izquierda, 2. Alcanzo, 3. Círculo grande al otro lado, 4. Levanto el vuelo, 5. Y aterrizo, 6. Y izquierda, 1. Derecha, 2. Alcanzo, 3. Círculo grande al otro lado, 4. Levanto el vuelo, 5. Y aterrizo, 6. Y derecha, 1. Izquierda, 2. Alcanzo, 3. Círculo grande al otro lado, 4. Levanto el vuelo, 5. Y aterrizo, 6. Izquierda, inhalar. Derecha, exhalar. Alcanzo, inhalar. Círculo grande al otro lado, exhalar. Levanto el vuelo, inhalar. Aterrizo, exhalar. Derecha, inhalar. Izquierda, exhalar. Alcanzo, inhalar. Círculo grande al otro lado, exhalar. Levanto el vuelo, inhalar. Aterrizo, exhalar. Izquierda, inhalar. Derecha, exhalar. Alcanzo, inhalar. Círculo grande al otro lado, exhalar. Levanto el vuelo, inhalar. Aterrizo, exhalar. Derecha, inhalar. Izquierda, exhalar. Alcanzo, inhalar. Círculo grande al otro lado, exhalar. Levanto el vuelo, inhalar. Aterrizo, exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Derecha. Inhalar. Izquierda. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo, inhalar, aterrizo, exhalar. Último par, vamos lo más lento posible. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Manos al centro y bajamos. Exhalar. Eso. Entonces, ¿qué tal? ¿Lento es más fácil o más difícil? Más difícil. Importancia de las manos, pregunta. Las manos, bueno, hay un movimiento muy común de Tai Chi que se llama manos como nubes. Y si va, es una, en términos de Tai Chi, es una defensa. ¿Sí? Sí, si tú me fueras a golpear con este brazo, entras por acá y lo muevo así, entonces el movimiento viene de ahí. No se preocupen, yo sé que hay personas de todas las edades. Entonces, lo importante es que el brazo, si vamos a girar hacia allá con la cintura, el brazo de ese lado es el que va arriba. Y ahora, en realidad, solo giro mi cintura, cambio una mano por otra y luego voy al otro lado. Entonces, ¿cuál mano va arriba y cuál mano va abajo? Si voy girando mi cintura hacia allá, ese lado de mano va arriba, ¿ok? Ahora, por otro lado,
Las manos no te deben de llegar al rostro. Hay que rescatar esta parte marcial, entonces la mano va a la altura de tu garganta. Ajá, trata de que no llegue y no te tape. Y la de abajo cubre tu zona baja del cuerpo. Ajá. Esta cuestión de la pelotita de ping pong también se considera. Entonces no queremos que los brazos los tengas colapsados sobre ti como pingüino de Madagascar, ¿sí? Entonces queremos aquí separado, ¿ok? ¿Sí? ¿Perfecto? Sí. Ok, último ejercicio. Traer el chi al tantien, recoger la energía que está a nuestro alrededor y guardarlo en nuestro océano de energía que está tres dedos abajo de nuestro ombligo. Es como un tazón y es donde el cuerpo humano almacena su energía según la medicina tradicional china. Entonces, puntas de los pies hacia el frente, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello, palmas al frente, palmas al cielo, flexionamos codos, muñecas, bajamos por los costados atrás, flexionamos rodillas. Abrimos grande, elonga desde las yemas de los dedos, las palmas se ven la una a la otra, bajamos por el centro y redondeamos manos al final. Postura inicial. Inhala. Exhalar. Inhala. Exhalar. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, lo relajo. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente, pasa por el perineo. No, perdón, lo mandamos hasta la planta de los pies con las manos. Inhalar, sube por atrás hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Lo mando hasta la planta de los pies al redondear mis manos. Eso, seguimos. Último. Mujeres colocan mano derecha, mano izquierda. Hombres, mano izquierda, mano derecha. Yo estoy al revés que ustedes, entonces aquí en nuestro tantien vamos a mirar al frente, vamos a tomar tres respiraciones profundas. A esto le vamos a llamar apagar el fogón. Aunque no te sientas muy cansado, estamos muy agitados y calientes por dentro. Entonces, la primera respiración va a ser para calmar nuestra respiración, la segunda respiración para calmar nuestro flujo sanguíneo y la tercera respiración para calmar nuestros pensamientos. Adelante. Vamos a hacer 8 círculos en espiral en dirección de las manecillas del reloj, como si ustedes tuvieran el reloj sobrepuesto. Esto es siguiendo el circuito del intestino y esto es para sacar todo el mal chi que tenemos en los intestinos. Adelante. Yo voy al revés que ustedes porque estoy al revés y R San Su U Leo Chi. Eso. Muy bien, cuando termines tus 8 círculos en dirección contraria, y esto es para recaudar todo el buen chi que se quedó y guardarlo en nuestro tantien. R San Su U Leo Chi Pa. Eso. Cuando termines tus círculos, recolectamos la saliva que tenemos en los dientes frontales
y la pasamos. La saliva es buen chi, no se debe desperdiciar y nos ayuda a tener una buena digestión. Volteamos a ver nuestras manos para llevar nuestra intención a ellas y frotamos. Es posible que estén más calientes de lo que generalmente están. Esto es que tu trabajo de Qigong fue óptimo, ¿ok? Y nos vamos a peinar o despeinar dependiendo de cómo hayas llegado el día de hoy. Un pequeño masaje taoísta. Ok, ahora vamos a golpetear arriba de las cejas. Actualmente por toda esta cuestión del COVID no se recomienda tocar, entonces lo voy a hacer sin tocarme, arriba de las cejas. A los costados de los ojos. Abajo de los ojos. Abajo de la nariz. Y abajo de la boca, de los labios. Eso, y ahora vamos a darle un jalón. No queremos mayugar las orejas, pero sí queremos darles un buen apretón y un buen jalón. Tenemos más de 100 puntos de acupuntura en las orejas, entonces es un masaje a todo el cuerpo. Eso. Muy bien. Ahora, cuello y hombro. Aunque no necesitas del otro brazo, si te ayudas con el otro, te va a ayudar como en términos de llegar más lejos y de elasticidad, entonces está bien utilizarlo. Sí. Oigan, pues aquí el guerrero Salvador, todo un guerrero, ¿eh? No lo había hecho hacer la clase. Su ex discípula va a estar orgullosa de él. El otro brazo, el otro lado. Gracias por acompañarnos, Salvador. Pues aquí vamos a estar. Órganos internos, lunes, miércoles y viernes. Estamos todos los sábados también. Luego, si hay alguien de la comunidad universitaria, trabajador, académico, administrativo o alumno, también damos clases por Zoom todos los días. Entonces, solo escribe ahí a la página. Yo me pongo a ver todos, a leer todos los comentarios. Si te interesa, ahí estamos desde marzo. Esto no se detiene, ¿sale? Muy bien. Riñones. Según la medicina tradicional china, el chi que nos heredan nuestros padres se almacena en los riñones y también es donde se genera el chi. Entonces, por eso hacemos nuestro masaje taoísta. Y por último, rodillas. A las rodillas no les gusta el frío, entonces ahora que está lloviendo en la Ciudad de México, estés donde estés, si de pronto te empiezan a molestar, tú dales. Nunca subestimes el poder de sanación de las manos, nos decía el maestro Peng Yong. Y invitamos aquí. Yo siempre llego ya que mis compañeros sudan. No, perdón, les prometo que cuando algún día haré otra rutina. Pues muchas gracias, Sean, por habernos acompañado en este festival virtual de bienvenida. Recuerden que les mandamos muchos saludos a Joa Villagrán, a Brandy Rubalcaba, a Brenda Margarita, a Laura Guzmán. Tienen muchos admiradores, Sean. A Lucía Díaz, a Miriam GH, a Bert de Morichel Sweet, espero haberlo hecho bien, si no, perdónenme. Marta Ibarra también, le mandaban un comentario bonito a Miriam, que son de los mejores profesores de Tai Chi, pues sí, y los tenemos aquí. Recuerda, Maciel, también los cubrebocas el miércoles. Sí, ya, sí. Muchas gracias por haber regalado los cubrebocas al staff y al personal. Recuerden, amigos, ustedes son la nueva generación Puma. Ustedes, y esto es para ustedes. Hay muchas razones por las que se tienen que sentir súper orgullosos. Están en una de las mejores universidades. La mejor de América Latina. Tenemos intercambios al extranjero, actividades extracurriculares. Tenemos actividades de investigación. ¿Qué más tenemos, Salvador? Diles. No, hay infinidades. Ciudad universitaria es enorme, está universo, o sea, también cuando lleguen,
Quédense un poquito ahí en Ciudad Universitaria para que conozcan todo, ¿sí? Porque si no, nuevamente les digo, último semestre quieren conocer todo y no. Tenemos murales increíbles. La Ciudad Universitaria es Patrimonio Cultural de la Humanidad, amigos. Tenemos a Freddy Pastrana, ¿qué más quieren? Fotógrafo profesional. Sí, amigos, pues bueno, recuerden, esto fue... Tai Chi Chi Kung para la salud. Ok, solo cerramos, pies juntos, cerramos puño derecho, yo les voy a decir Tonsomen Tsai Chen, hasta la vista, todos ustedes estudiantes, ustedes van a decir Lao Shi Tsai Chen, Tonsomen Tsai Chen, Tsai Chen, eso, gracias, felicidades, gracias, muchas gracias, Salvador. No se vayan, seguimos con ustedes. Nos vemos.